en el Real Automóvil Club de España, en el RACE, en la carretera de La Coruña. Hoy en el RACE, precisamente, carreras de camiones. Imagino que Javi llevará desde hace tiempo ahí en el RACE y no le habrá pillado ningún tipo de atasco. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo estoy en la carretera Burgos, te lo digo para cuando vuelvas a casa, que no te vayas por la de La Coruña. No, también tienes razón, no, es verdad que es la de Burgos, fíjate que vivo yo ahí y digo lo de La Coruña. Me tiene bueno, fuera de mí lo de la carrera de camiones, me Hoy tiene la fuera que liada, macho, ahí liada buena. Los niños montan menos ruido, ¿no?, en el RACE. Los niños montan menos ruido, la verdad. Bueno, están haciendo ruido porque están haciendo muy buenos resultados, muy buen trabajo sobre estos pares 3 que están presentados. Bueno, pues en magníficas condiciones, y la verdad es que ver jugar a estos chavales pues da gusto. Está el campo, fíjate, recordarás el hoyo 2 que tiene esa especie de vaguada. Hombre, claro, bueno, pues que sí. El hoyo está para jugar el campeonato de Madrid, pero de Madrid-Texas, porque parece un espejo ese hoyo. Madre y los mía. Chavales están pasando un poquito mal sobre... Sí. Bueno, cuando van a patear ahí, que está muy rápido, pero por lo demás, la verdad es que lo están haciendo muy bien y ya te digo, sobre todo cuando levantas a duras penas un metro del suelo, pues todo parece mucho más duro. Sí. Pero estos son golfistas a escala, no son niños, son golfistas a escala. Y que buscan tener, pues poco a poco ir quemando etapillas ya y que buscan su handicap nacional y empezar a disfrutar de este deporte, pero a competir desde el primer momento. Sí, ya lo estás viendo. Bueno, hay muchas competiciones a lo largo del año para ellos, para los que no tienen handicap, para los que tienen handicap no nacional, mejor dicho, para que vayan bajando a ese 36 que tienen el handicap nacional. Y este campeonato de Madrid, pues es el momento álgido de la temporada, ¿no? Ya se va acabando, ya vamos entrando. Bueno, pues aunque el otoño está muy amable, pero en cuanto que lleguen los fríos ya se hace muy complicado jugar, sobre todo para niños tan pequeños. Y desde luego esta competición es un momento estelar, hoy juegan pues un montón de niños en dos categorías, el Benjamín y Alevín. Los Benjamines ya han terminado, los Alevines están sobre el campo en este momento. Y bueno, pues mañana conoceremos quién son los mejores de Madrid. Bueno, pues yo creo que es un torneo muy bonito. Javi, de ahí puede salir alguna estrella del futuro como Gonzalo, ¿no? Que empieza en semana y media el circuito norteamericano, la temporada 2014-2015. Pues yo os diría que no, ¿eh? Os invito a todos a que veáis esta tarde o mañana cuando estéis dispuesto el vídeo resumen de la jornada en la web. Y veréis que hay dos chavalines que de verdad que es que es graciosísimo porque es que tienen dos cuartas de altura son de verdad Tiger pero a escala, es curiosísimo verlos. Lo podemos ver en la web de la Federación de Golf de Madrid, ¿no, Javi? Sí, señor, en la web de la Federación de Golf de Madrid, fedgolfmadrid.com y en bien, el canal de YouTube que se llama fedgolftv, que es donde yo quería ir, también están todos los vídeos. Ten cuidado con los camiones. Tened cuidado, sí. Y con los guardias. Sí. Un abrazo, Javi. Claro, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues seguimos y hablamos ahora de buenas noticias, porque...